Muy buenas tardes, compañeros. Hace tiempo por ahí, nuestro amigo Pedro Jiménez nos hizo favor de regalarnos este juego de machuelos con broca integrada. Son milimétricos, varias medidas, el más grande es 10 milímetros. Luego sigue este mediano que es de 8. Luego sigue este otro que dice aquí que es de 6. Este que dice que es de 5. Este que es de 4. Y el más pequeño que dice que es de 3 milímetros. Entonces ahorita vamos a usar el de 10. Ya por aquí es una placa de media pulgada. Y yo ya le hice un barreno con una broca un poco ajustada de 8 milímetros. Pero al parecer lo ocupa de 8 y medio. Entonces ahorita vamos a ver cómo funcionan y a ver si son efectivos. Como siempre, está nuevecito. Hay que ponerle un poquito de grasa de cerdo. A ver si de algo le sirve. Ya le aplicamos su grasa de cerdo. Y vamos, este ya está machuelado, roscado a 3 octavos. Entonces ahora vamos a tratar de macholear este. A ver qué resulta. Me sorprendió totalmente la facilidad con la que hizo la rosca. Aquí tenemos un tornillo de 10 milímetros. Vamos a verificar que efectivamente sea súper importante siempre tener a la mano brochas. Ahí está. Y como les comento, me sorprendió la efectividad del machuelo. Vean, ahí está la rosca. Tengo otro igualito, vamos a hacerle exactamente la misma operación. Este que ya está roscado, lo hicimos con la macholadora neumática, que también nos hizo favor de regalar nuestro amigo Pedro. Entonces hasta hoy se presentó la oportunidad de usar este juego de machuelitos con broca integrada. Y les soy sincero, me sorprendió gratamente su efectividad. Vean este otro barreno, yo lo barrené a 8 milímetros. Pero la broca que ocupa es creo que de 8 y medio o casi 9. Veamos, vamos a hacer la misma operación. ¿Aprecian? Es el tornillo que hicimos hace tiempo. Y por ahí en el canal se encuentra sus tutoriales del paso al paso. Veamos nuevamente. Perdón, aquí lo tengo en reversa. Un error frecuente. Ahí está. Gratamente sorprendido por este juego de machuelitos que, como les comento, hace tiempo nos hizo favor de regalarnos nuestro amigo Pedro Jiménez. Primero que uso el de 10 milímetros y les comento, gratamente sorprendido. A ver qué les parece. No tienen marca. O al menos no se aprecia. Han de ser genéricos, chinos, no sé.
pero muy buena herramienta. Machuelos con broca integrada para veces que batallamos porque no sabemos, pretendemos machuelar pero no sabemos la medida. Aquí está, milimétricos. Gracias por ver, les agradezco sus comentarios y suscripción al canal. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.